So, could you mind please to tell me something about Dominican Republic, your experience? Hey, mi gente. Me encuentro ahora mismo en Puerto Plata, en el Fuerte San Felipe, mire. Y le voy a mostrar junto a una exposición de arte que hay aquí. Le voy a mostrar el barco más grande del mundo, The Wonder of the Seas, así como su nombre lo dice, la maravilla de los océanos. Así que ya ustedes saben, espero que este recorrido le guste, porque se lo estaré mostrando desde distintos ángulos. Un día lluvioso, pero eso no quita de que el día sea hermoso. Así que ya ustedes saben, nos vemos, ¿eh? Bueno, señores, miren, ya aquí podemos apreciar en la parte de la exposición de arte. Ahí vemos unos lápices. Y si entramos por esta ventanilla, podemos apreciar automáticamente el Wonder of the Seas, el barco más grande del mundo y el primero en su clase, que posee 8 vecindarios exclusivos. Mírenlo ahí. Ese barco hoy día 12 del año 2023 hace su segundo embarcación en el muelle Taino Bay aquí en Puerto Plata. Ahora vamos a seguir mostrándole el recorrido y mostrarle el barco de distintos ángulos y mostrarle también lo más que se pueda de la parte de la exposición de arte. Ahí está, señores, ahí podemos apreciar un gigante de 362 metros de eslora y 64 mangas. Es el crucero Wonder of the Seas de Royal Caribbean International. Más grande del mundo, con 236.857 toneladas, ofrece aún más espacio para disfrutar de aventuras. Ahí es, señores, ahí seguimos con la gran exposición de arte que han colocado aquí. Miren eso, miren eso. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a seguir hacia adelante. Bueno, señores, ya podemos apreciar la gran cantidad de personas que se está dando cita hoy para apreciar el gran crucero. El crucero más grande del mundo. También podemos apreciar los turistas que vinieron en él, que vienen a disfrutar de la historia de República Dominicana junto a la historia que tiene Puerto Plata, ¿eh?
Dígame, hermano, ¿cómo usted se llama? Mi nombre es José Alberto Martínez. ¿Y esa sepultura que usted hizo ahí? Cuénteme. Un velero hecho en cuerno, en cacho de toro. 44 añitos en mi profesión, gracias al monstruo de arriba. No, usted tiene una sabiduría extremadamente... Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Eso, está muy bonito, está muy bonito. Feliz día. Gracias, igual. Llévatelo, Cundo. Una carretilla llena de lingotes de oro, señores. ¿Ustedes se imaginan? Esto está excelente, esto está bien, me gusta. Ahí está, señores. Una de sus grandes novedades es Sweet Neighborhood, su octavo vecindario, donde se encuentran las estaciones exclusivas con restaurantes y piscinas privadas, tobogán, cine, karaoke y más de dos pisos con espectaculares vistas al mar, mi gente. Miren cómo se ve. Ahora, yo lo voy a ser sincero, esta cámara no le hace justicia al tamaño que tiene este crucero, en verdad. Bueno, mi gente, vamos a ver si encontramos ya el último ángulo para mostrarle el gran crucero. Y ese ángulo será desde el faro. Desde el faro. Desde este punto se puede apreciar la ciudad de Puerto Plata completa, miren. Allá vemos la Loma Isabel de Torres. Y aquí podemos apreciar el crucero de Royal Caribbean International, el más grande del mundo. El Wonder of the Seas. Hey, bro. Yeah. How are you? I'm doing fine. How are you, Phyllis? I'm good, I'm good. So, could you mind please to tell me something about Dominican Republic, your experience? You bet. I just got off one of the boats behind me right now. All right. I felt very safe leaving the boat by myself and walking around the city. It's beautiful, it's lush, there's wonderful history here.
And now that I'm done with the fortifications here, I'm going to go enjoy the center of the city. But it's a beautiful day, and I'm very much enjoying my walk here. I'm glad so you are happy here and getting fun. Yeah, I'll be back. I'll be back for a longer time because one cruise shop is just too short. Yeah, it's too short. Yeah, because it's only for 8 or 5 hours on the year that they came here. That's not enough. Yeah. I mean, there's the whole island is beautiful, and I like to go up in the mountains too and see the history. There's just not enough time. Yeah, because look over there. This is the mountain more famous here in the Dominican Republic. The name is the Loma Isabel de Torre. You go there, and the view is very, 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 very nice. I can imagine. Yeah. All right, well, you come and see me in America, and I'll make sure I take care of you too. Thank you. All right. Yeah. Good job. Estamos aquí en Puerto Plata. Puerto Plata es un destino turístico muy importante en la República Dominicana. De hecho, fue declarado como uno de los polos turísticos más importantes del país. Bueno, mi gente, ha llegado el momento más esperado ahora. Ya vemos el pueblo puertoplateño haciendo su cita aquí para ver la partida de Wonder of the Sea. Bueno, mi gente, ya ha llegado la hora de decirle adiós al Wonder of the Sea. Ya ustedes están viendo aquí el pueblo puertoplateño que vino a despedir el barco, señores. Así que yo también estoy esperando a que el barco ya decida. Es a las 7 de la noche que se va. Y decida ya arrancar para presenciar esa gran emoción que se siente cuando ese barco va zarpando, mi gente. Mi gente, estamos aquí en el VIP ahora. Estamos presenciando la partida de Wonder of the Sea en el VIP, mire. Eso, se va el Wonder of the Sea, señores. Se siente la emoción del pueblo puertoplateño aquí despidiendo el Wonder of the Sea, mi gente. Recuerden que esta aventura solamente la pueden ver aquí en el canal Trejo Vlog. Aventura y gloria, mi gente. Estamos aquí en el VIP, miren. Despidiendo el Wonder of the Sea, mi gente. Ahí va. El barco más grande del mundo. Oh,
que hablar maldito mejor, coño. Mi gente, se siente la felicidad del pueblo puertoplateño despidiendo el barco más grande del mundo ahora mismo. El Wonder of the Sea, mi gente, ya ustedes saben. Dame yo buscando el pantalón casi. Ay, yo buscando el pantalón casi. Espérate. No, me falta lo que aquí mismo me queda brincar. Ya, con eso, no lo que no. Ahí va, señores, ahí va. El barco más grande del mundo. El Wonder of the Sea. Cosas como esta solamente la pueden ver en el canal Trejo Vlog. Así que ya ustedes saben. Envíenle este canal a todos sus familiares. Compártanlo, suscríbanse. Comenten ahí. Y nos vemos la próxima, señores. Ha sido todo por hoy. Recuerden, aventura y gloria con Trejo Vlog. Así que nos vemos en la próxima. Chao.